sea, si usted quiere saber algo más sobre un tema, si usted quiere quizás plantearse nuevas dudas que hasta ahora no tenía en la cabeza, está usted en el sitio correcto. Esto es Vox Populi y este es el combate de cada tarde de lunes aquí en Canal 22. Hoy tenemos un tema seguramente interesante para todos los que estén en casa y seguramente nos abrirá nuevas dudas y nuevas perspectivas. Vamos a ver la siguiente cápsula para saber de qué se trata. 1968, Stanford, California. Un hombre de 40 años, barba abundante, ropa sucia y con varios días sin asearse, es ingresado por su esposa a la unidad de psiquiatría por escuchar voces. Sin embargo, lo que nadie sabía es que el paciente era nada más ni nada menos que el doctor David Rosenhan, quien fingía síntomas incompatibles con cualquier tipo de psicosis documentada para descubrir cuánto tiempo tardarían los doctores en echar a la calle a un paciente falso. 4 años después, en 1972, 7 colegas suyos, tan sanos como Rosenhan, se sumaban a un nuevo experimento solicitando el ingreso a 12 clínicas para intentar salir por sus propios medios. Para conseguirlo, los infiltrados regresaban a la normalidad desde el primer día, comportándose normalmente, de manera educada, obedeciendo las reglas del centro y fingiendo tomar los psicofármacos recetados. Después de 3 semanas, el experimento daba como resultado a 0 doctores descubiertos, todos diagnosticados con esquizofrenia en remisión y más de 2.100 diferentes comprimidos recetados, a pesar de que todos habían fingido la misma sintomatología. Sin embargo, la historia no paró ahí, ya que Rosenhan volvió a tomarle el pelo al establishment psiquiátrico haciendo el experimento contrario y anunciando a los médicos de una clínica que en los 3 meses siguientes intentaría ingresar pacientes fingidos. En 1973, el estudio se publicó en la revista Science, poniendo en duda la credibilidad de la psiquiatría y los criterios que definen la frontera entre estar sano y estar enfermo sin pruebas concluyentes. Desde entonces, y a pesar de sus avances, la psiquiatría vuelve a estar en la mira gracias al notable aumento de nuevas afecciones anímicas y sus medicaciones correspondientes. Hoy en Vox Populi, psiquiatría, cura, paliativos o negocio farmacéutico. Pues un nuevo tema aquí sobre el ring de Canal 22 y seguramente cada uno tenga una opinión en casa al respecto. Lo que esperamos aquí durante la próxima media hora es que cada uno salga con nuevas perspectivas o quizá con planteamientos iniciales que no tenía al comenzar este programa. Queremos agradecer a las instalaciones del Campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, donde nos encontramos haciendo este programa. La psiquiatría, un tema que seguramente dará mucha polémica hoy aquí sobre el ring y que se vendrá en manos del Roberto Miranda, doctor perteneciente a la Sociedad Mexicana de Psiquiatría Biológica. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Muchas gracias, Roberto. Y justo aquí enfrente, Mario Cantú, presidente de la Asociación de Auxilio a Víctimas del Crimen Psiquiátrico. Bienvenido también. Pues vamos a ver esto de la medicación y la psiquiatría y los pacientes, hemos visto en la cápsula, simulados o no. Roberto, ¿qué dice la psiquiatría? ¿Por qué es buena? ¿Quién la necesita? ¿Es para todos? ¿Cuál es el fin de la psiquiatría? Bueno, la psiquiatría tiene sus indicaciones, ¿verdad? Si uno va, como se menciona en la cápsula, a engañar al médico, pues siempre lo va a engañar. Siempre. No hay ningún... Su problema también. Su problema también, claro. Entonces la psiquiatría tiene sus aplicaciones, bien aplicadas, bien, desde la niñez hasta la vejez. Entonces la psiquiatría sí tiene un fin y una utilidad dentro de la sociedad. Claro. Mario, vemos por tu currículum que acabamos de leer, presidente de la Sociedad de Auxilio a Víctimas del Crimen Psiquiátrico. O sea, si hay víctimas y si hay crimen, ¿eso significa que la psiquiatría puede dañarnos también? Bueno, primero que nada agradecerle al doctor psiquiatra que se haya presentado. Es la primera vez en 8 años que estamos buscando el debate con psiquiatras. Es la primera vez que alguien se pone enfrente, una persona que pueda sostener lo que está pasando en México. Aquí en México somos mucho mejores que los norteamericanos. Una reportera entró al Fray Bernardino, se quiso hacer un reportaje, la doparon, le dieron tranquilizantes, en la noche le pusieron electrochoques. En la mañana siguiente ella por su propia voluntad le estaban pidiendo a los psiquiatras que le quitaran los dientes porque le molestaban. De ese tamaño es lo que pasa en el Fray Bernardino. Otro psiquiatra... con interés científico quiso documentar la terapia electrocompulsiva, los electrochoques, se sometió a electrochoques,
no pudo documentar nada. Simplemente quedó sin masa cerebral. Tenemos una vena en los ojos. Entras a un psiquiatra, un psiquiátrico, y te dan chochos. No, te dan electrochoques. Vemos ahí, Roberto, entonces, un abuso, quizás, errores, que los hay en todos los gremios, ¿o es parte de la psiquiatría aceptar este tipo de cosas? No, definitivamente no. Y si estoy aquí, pues es para defender la psiquiatría, ¿no? Y no nada más defender al Hospital Fray Bernardino de Álvarez. El Hospital Fray Bernardino de Álvarez es la institución mayor que hay en México. Y no nada más en México, Latinoamérica. Esto que se menciona de que el cerebro queda hecho pedazos, papa, no es cierto. Eso no es cierto, es una mentira. El TEC tiene sus indicaciones exclusivas, ¿verdad? Se da bien. Y tenemos resultados asombrosos. Ahora, ya no se usa tanto. Tiene tanto, sus indicaciones. Ya no se usa. No, ya no se usa. Se usa cuando tiene que usarse. Vamos a ir luego a esos casos en los que sí. Veremos más polémica y veremos también las opiniones de estudiantes. Queremos saber quién ha consumido qué y por qué, o si tendrían también el valor de poder consumirlo o no. No se vayan. Esto es Vox Populi, hoy hablando de psiquiatría.